Es un comentario de mierda, Javi. Sí. No, pero es así. Yo estoy con Javi. Me es más fácil creer que un señor ocioso en el sofá en 7 días hace una cosa apañada que la nada de pronto tienda al infinito en un punto concreto de la nada, cause el Big Bang y de ahí salga el bosón de Higgs. Sí, sí, es que... Oye, aquí esto es que está cogiendo nivel, ¿eh? Claro, eso es una pasada. A veces que me pierdo bueno. y me vado. O sea, vamos con la segunda pregunta. ¿Cuál ha sido el acontecimiento religioso que más recordáis? Estamos hablando de comuniones, de bodas, clases de religión, bautizos, colegio católico, relaciones con sacerdotes cuando erais pequeños. Javi. La comunión fue traumática. Entrar en una iglesia y de pronto ver a un montón de niños vestidos de marinero, dije, ya está, mis padres me quieren enrolar en la marina. O en Village People. O en Village People. Y cuando encima me dijo mi madre, pues ahora el cura te va a repartir una hostia, lo recuerdo como algo traumático. Y las bodas no suelo recordar nada a partir de la segunda copa. Y la extrema unción, pues afortunadamente todavía no me la han dado. Pues dicen que está de puta madre. Sí, ¿verdad? Pues dice que te la dan y no te acuerdas de nada, o sea... David, tú eres muy joven, quiero decirte, tú ni te has casado, ni has hecho la comunión... No he hecho nada, es que claro... No has hecho nada, católicamente no has hecho nada. Me habéis llamado sin conocimiento ninguno, porque todo esto, mis padres... Te han bautizado en un primar, a ti me han bautizado... No estoy bautizado, de verdad. No jodas, no, fuera de esta mesa. ¡Anatema! No estoy bautizado, no me he confirmado, no he hecho la comunión. En mi pueblo, o sea, yo soy medio moro de... Pero medio moro porque en mi pueblo me acuerdo que como la gente sabía que yo no estaba ni bautizado, el no bautizado, ¡es el moro! Es así, sí, ¿no? Sí. Porque yo podía ya profesar el sijismo que era moro. Entonces, he estado cerca de las clases de religión en el colegio, por ejemplo. Aunque no, yo no iba a religión, fui el primero de mi pueblo que no iba a clases de religión, que eso fue... Porque era moro, claro. Porque era medio moro. Ayer, donde me llevaban, ojo a este tema, en vez de la religión, me llevaban a lo que la profesora de religión denominaba el cuartucho. Ojo a este tema. Bueno, David ahora se levanta y se va al cuartucho. Entonces, el moro se va al cuartucho. Era literalmente el cuarto de las escobas y tal. Llegaba yo otro profesor, me metía allí y decía, hazte una suma llevando y unas restas y eso. Y claro, estamos yendo a los 30 compañeros allí cantando con cosas graciosas y yo allí, 3 más 3 más 7. Y ahí estuve muy cerca de pasarme al catolicismo porque claro, luego llegaba, estaban todos muy contentos y yo pues venía pues de multiplicar una cosa obscena. ¡Vete al cuartucho! Pepe, ¿tú? Yo me acuerdo, pero con gozo de mi primera comunión. Yo con gozo en este caso. Porque fue el día que perdí la virginidad. Qué suerte tienen algunos, ¿no? Sí, sí. Te has sido muy vicioso siempre. No, fue en la sacristía, con una joven novicia guineana. Uh-huh. Que empezamos a enredar ahí con los ungüentos y tal, y de pronto nos vinimos arriba. Mira, escucha, voy a parar la cinta. Esto sí que hay que codificarlo. Igual te destrozo la historia, pero sí, o sea... Sí. Hay cosas que no se sostienen y no hablo del pene. Empezamos a enredar con una guineana con los ungüentos. Ungüentos con el aceite, con el óleo, con los aperos propios de labranza de lo que es la comunión. ¿Era negra? No, la mía no. ¿Tú, Javi, tienes algún evento religioso que te haya marcado? Bueno, yo obviamente por generación he hecho todo lo... Pues me he bautizado, comunión, confirmación, todo eso. Pero yo lo que quiero destacar es que... Esto es cierto, ¿eh? Esto es... Hombre, y lo anterior también. No, quiero decir que esto es cierto lo que voy a contar. Me refiero que a mí se me apareció el Elías. Claro, es que habría que... La Biblia ya no se estudia, pero la Biblia es... O sea, Elías es un tipo que fue en un carro de fuego por el cielo, ¿no? Entonces a mí me hacían... Cuando me preguntaba el cura, ¿a ti qué te gustaría? Digo, hombre, a mí me gustaría que se me apareciera el Elías en un carro de fuego y tal, porque me parece que es una cosa muy... Muy... Llamativa. Muy espectacular, ¿no? Sí. No sé por qué, me imagino a Elías con el carro de fuego y con Máxima FM en el coche. Tuneado el carro, ¿no? Sí. Soy Elías. Un día... que unos amigos míos que eran malos me hicieron probar droga. ¿Qué tipo de droga? Pues
O sea, droga, es que no, o sea, yo... Optalidón. Yo ya estaba borracho, ¿no? Entonces se aprovecharon para drogarme. Entonces me sujetaron así los ojos. Y luego entonces me apareció Elías en un carro. Y luego me contaron que es que lo que había pasado es que habían cogido unos Playmobil y que los habían prendido fuego y que me habían hecho... Y es la cosa más bonita que he vivido en mi vida, la cosa más mística que he vivido en mi vida. Elías no, pero se me apareció Eloy, el jugador del Sporting. Eso es peor. Mientras fallaba el penalti contra Bélgica. Buen regateador, ¿eh? De los pecados capitales, de los 7 pecados capitales, ¿cuál es el que más os representa, Pepe? Yo, si puedo escoger, escogeré una mezcla de dos. Sí. Sí. Sería la... Nos inventamos todo. La lujuria glotona. Me la has quitado. Lujuria glotona. O sea, yo, como follo muy de vez en cuando, prácticamente con cada glaciación... Sería la glojuria, ¿no? La sí. Glojuria. Yo estoy follando y estoy imaginando en el siguiente polvo. Porque, ¿sabes? Porque sé que va a pasar mucho tiempo. Entonces, me tiene pasado a lo mejor lo típico, ¿no? Que te corres en la cara de alguien, por ejemplo. Y como ya ibas un rato pensando, según te corres, ¡preséntame a tus amigas! Esta es la parte dura, Javi. La codificada, ¿no? ¿Tú cuál pecado capital? Yo, padre, me confieso, me gustan más los tocamientos que olvido hormigos. Y poco más. Pero tú eres de tocamientos, ¿no? Yo soy muy de tocamientos. Eso es pecado, ¿no? No, tocarse no es pecado. No es pecado. No, salvo que los cuelgues en la web, pero... Bueno, es que estoy todavía pensando en ese paso, pero... Los tocamientos son, el cura te decía en el confesionario que aquello era pecado. Javi, los tocamientos es un pecado de mierda, quiero decir. Vale. Madura un poco, roba un alunizaje, un tirón de bolso, mata un poco. Mata. Una tarde, ¿sabes? O sea, mata a alguien. Masturbarte no es un pecado capital, es un pecado provincial. Provinciano, más bien. Sí, es que soy muy austero. David. Tú tendrás más de 7, claro. Yo tengo uno, básicamente. Pero... El WhatsApp. Pero... Madre mía, el WhatsApp, las noches que me está dando más tontas. No. Lo que me está ofreciendo.